50 bueno, minutos de viaje, llegamos a un callejón, una calle de esas como sin salida, encaramos con el auto. Es histórico. Encaramos con el auto, lento, de golpe, Uf. Dos cámaras que nunca me voy a olvidar porque son las que ves en las películas, esas que tienen un flash que te mata, las ponen así en el auto y empiezan como a ir para atrás. El auto iba muy lento porque la calle era muy angosta y porque toda la gente se empezó a tirar. Yo agarro y le agarro el, el bracito al Kun. me daba el, el brazo derecho de él. Le digo, Kun, temblando, literal, seguí, no te frenes, vamos a otro lado, olvídate. Y desde mi cabeza yo pensaba, claro, está todo tan podrido, la situación, que están buscando información, quieren ver dónde va el Kun, a dónde se está esto y lo otro. No tenía ni idea de dónde habíamos llegado, pero yo veía un quilombo terrible. Dije, la puerta del restaurante, no sé cómo se filtró que veníamos a comer acá, nos están esperando. Entonces le digo, seguí, seguí, me dice, no pasa nada, no pasa nada, me dice. Yo seguía como agarrándolo con miedo, ¿viste? No quería que pase. Entonces, no se ve bien, pero yo mi cara estoy atónito. Literalmente mi cara es esta. Bueno, lo loco de acá era que veíamos esa imagen entrando, donde la gente gritaba Kun, Ibai, gritaban, y se te veía a vos en el fondo. Sí, a mí se Y me veíamos que, que estaban entrando a la casa de Messi. O sea, de acá ya sabíamos que estaban entrando. Claro, y nosotros no teníamos, y te lo juro, Julio, no teníamos idea. Y Ibai, hay un meme de Luquita Rodríguez, que Ibai está así apoyado contra el contra el cómo se le dice contra el contra no la puerta el del, sí está así como parecía que le faltaba el café porque él iba a un restaurante y él por ahí las cámaras en España sabe que como que lo persiguen entonces él iba tranquilo y dijo pero qué restaurante es este dijo o que no puede ser que te espera la presa qué sé yo pero él seguía tranquilo ahora sube es como una subida subimos ahí y yo ya caí Estamos entrando a una casa. No sabía de quién. Estamos entrando a una casa. Mi cabeza, una explosión de sensaciones y de pensamientos. Porque yo soy una persona que siempre quiero estar seguro. Entonces en mi cabeza me voy armando todos los planos y planes. ¿Entendés? Todas las ideas van surgiendo. va eh, en Narnia. Pero en Narnia todavía, en, en, literalmente él pensaba, wow, qué exclusivo este restaurante. Y él pensó que era un restaurante de esos que es como una casa, claro. tan exclusivo, que es una casa. No teníamos ni idea. Yo literalmente llego, estacionamos, miro para atrás, veo el tinglado ese donde él hizo la entrevista, que hay todas cortinas blancas. Y yo no soy obsesivo y, y, y stalker, viste como dicen esos que te da miedo. Pero yo vi esa entrevista. Vos también la sí. viste seguramente. Es una entrevista bastante histórica porque fue cuando, la primera vez que parecía que se iba a ir del Barça. Y yo vi ese lugar y dije, no lo puedo creer. ¿Ahí caíste? Sí. Y amigo, me tapé la cabeza y me quedé en el auto. Y ya se habían. O sea, y, y el Kun ya se había bajado. Pero yo me quedé así. Te lo juro que me quedé así. Así estaba. Decía, no puede ser. No puede ser. Me decía. Iba y ahí no entendía nada, estaba al lado mío. Me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me decía. Y yo decía, ¿Puede ser? Se baja se baja porque no entendía nada el kun abuelo cagándose de risa él ya pensó que ya habíamos entendido todo yo seguí así me empecé a temblar me bajo por el lado izquierdo empiezo a caminar atrás del kun y ibai me decía dónde estamos qué pasa literal estaba perdido ibai y lo cuento porque posta él lo contó también pero la gente tiene que o sea la gente tiende a pensar que él ya sabía pero hasta ahí ibai era un nene perdido seguimos avanzando se da vuelta la madre del kun es histórica, literalmente es histórica. Agarra y dice, chicos, nos agarra la manito. A mí solo creo, porque yo iba adelante. Me agarra la manito, chicos, disfruten. Porque esto es una sola vez en la vida.